mí, modestamente, yo creo que ninguna facultad de enfermería en el país puede competir con nosotros. ¿Por qué razón? Porque la investigación científica tiene un lugar especial. Porque la actualización es permanente. Aquí estamos al día en todos los adelantos de la enfermería. Y porque difundimos la ciencia y la tecnología en función de la enfermería. Para ello, ustedes están preparándose. Preparándose en dos líneas fundamentales. La primera, que es la asistencia. Por eso es cuando ustedes llegan al servicio de salud, al hospital, al contacto con el paciente, tienen la oportunidad hoy día de aprender haciendo para hacer lo mejor en el campo de la asistencia, de la atención directa al paciente. Pero también nuestra universidad se caracteriza porque tiene un amplio campo clínico en la comunidad para aprender a hacer labor comunitaria. Y el profesional que egresa de esta universidad tiene esas condiciones: hacer labor comunitaria, proyección a la comunidad, prevención y promoción de las enfermedades. En este orden de ideas, permítanme señalar y destacar ante todos ustedes que lo que esperamos de esta semana es precisamente alcanzar estos objetivos. Iniciamos. Muy buenos días, señores autoridades de la institución, de la Universidad de Ciencias y Humanidades, docentes presentes, alumnos todos. Me es grato en este momento presentar el tema sobre liderazgo de enfermería. Realmente me siento muy emocionada, ya que con la experiencia y con el trabajo, con el arduo ardor del trabajo que realiza enfermería, me ha tocado realizar esta pequeña exposición, esta pequeña conferencia. Espero que sea de su completo agrado, sobre todo hacia las autoridades, y veamos todo lo desarrollo, todo el trabajo que realiza enfermería. ¿Pasemos? Empezamos, como nuestras autoridades nombraron, y nosotros como enfermeras no podemos dejar de nombrar a nuestra distinguida Florencia Nightingale, con quien inició el tratado El Cuidado de los Pacientes. Se creó en un principio que Nightingale era norteamericano. Para nuestra sorpresa, ha sido británica. Decían de que era norteamericana. Ella nació un 6 de mayo, por lo tanto, un 6 de mayo de todos los años se festeja como un aniversario más en enfermería en Norteamérica, en Estados Unidos. Nosotros tenemos ahí una pequeña definición de enfermería como el acto de utilizar el entorno del paciente para ayudarle en su curación. Fue nuestra primera líder. Empezó cuidando pacientes. No empezó como una enfermera, empezó como una cuidadora de pacientes. Tenemos también a nuestra líder conocida, que tenemos a Virginia Henderson, que creo que desde el primer ciclo que empezamos las clases en enfermería, trabajamos con nuestra teoría y trabajamos con nuestras enfermeras. La consideramos otra líder. ¿Qué es el desarrollo que empezó nuestra líder Virginia Henderson en ayudar a individuos sanos a realizar actividades? De ahí que tenemos las 14 funciones que realizar. Son 14, no aumentadas. Entonces, con las 14 atenciones que se tiene que atender al paciente, sea en la movilización, sea en el sueño, sea en sus cuidados del aseo personal, y las 14 que continúan, que usted ya las conoce. Tenemos a nuestra otra líder que tenemos acá, Génesis Peplau. El caso de mi especialidad, que es psiquiatría, ella es nuestra primer líder. ¿Por qué? Trabajamos sobre la teoría de las relaciones interpersonales. Y qué damos énfasis aquí. Como énfasis le damos nosotros aquí los valores que debemos tener toda enfermería. Tenemos la cultura, el respeto de la cultura de cada paciente. Tenemos también la raza, las expresiones que nos dan nuestros pacientes y las expectativas, y también con qué idea vienen muchas veces a que sea tratado por una enfermera. ¿Sí? Y aquí, para el líder. ¿Qué significa líder? ¿Quién puede ser líder? Pongo bastantes énfasis muchas veces cuando hago mis clases de enfermería psiquiátrica. Cada enfermera tiene que ser un líder. Se debe exigir que cada enfermera sea un líder. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos en el servicio, trabajamos en equipo.
trabajamos en equipo con el personal profesional y con el personal no profesional. Y por lo tanto, para trabajar tanto con personal profesional y profesional y ser líder, lo primero que tenemos que tener nosotros es empatía. Llevarnos bien con todos, entender a todos. ¿Para qué? Para dar un buen beneficio al paciente. Sí, me gustó una de las diapositivas que presentaron de un grupo de señoritas enfermeras en el cual muestra sonrisa. Esa sonrisa alivia muchas veces a un paciente. Y eso es lo que debemos enseñar, ensayar desde el primer ciclo, la que tenemos vocación para ser enfermera. Dar una sonrisa, sonreírle al paciente. Y veamos qué fruto tenemos, excelentes frutos. Entonces aquí estamos nosotros señalando al líder, saber trabajar en equipo, no le asusten los riesgos, son leales y seguros, tienen pasión por nuevos retos, sabe cuál es su debilidad, sabe cuál es su fortaleza y sabe lo que quiere. Importante ser líder, por eso decía, los alumnos de acá todos deben ser líderes, sobre todo pasión por nuevos retos. Nuevos retos, se le asigna una función, no de enfermería netamente, se puede asignar o concursar para un campo, por ejemplo, en la administración, ser presidenta de recursos humanos, ser presidente, ser secretaria de un sindicato, ser coordinador en la unidad de capacitación y docencia. Se puede ser representante de los trabajadores en procesos administrativos. Ustedes ven que enfermería no solamente es asistencial, también tenemos la parte administrativa. Y por eso es muy importante tener pasión para los nuevos retos. Nunca decir no puedo, no sé. Sí, acepto. Y pongámonos a investigar. Y qué bien, porque sí, esta es la primera universidad que hace investigaciones en comunidad. Digo primera. He tenido experiencias en otras instituciones, tanto como de técnicos como para la universidad particular y estatal. Pero es la primera universidad que sí hace investigación en comunidad. Y me alegra bastante, porque tuve la participación en un congreso, a la cosa del mes pasado, en Cartagena de Indias, Colombia, en que se presentaron varias investigaciones. Quien nos lleva en ventaja, Brasil. Y Brasil hace su investigación de enfermería en la comunidad. ¿Sí? Participé anteriormente en un congreso también en Cuba. En Cuba decía de que no deben existir hospitales, solamente para casos de emergencia. Y sobre todo en el campo de psiquiatría, no debería existir. La atención debe ser en la comunidad. ¿Por qué? Respondía, porque todo ser humano tiene familia. Ningún ser humano ha venido del cielo. Entonces nosotros tenemos muchos retos que seguir. La característica de un buen líder: tomar decisiones en situaciones que a veces son incoherentes. ¿Dónde lo tomamos estas decisiones? Cuando nosotros como líder optamos el cargo de jefa de departamento de enfermería. Llegamos nosotros a tener un cargo como es jefa de departamento de enfermería, que actualmente por la ley de la enfermera, la 22.669, nos dan ese derecho de llegar a ser jefa de departamento de enfermería por concurso. Y para llegar a obtener ese curso tienes que ser líder, porque tienes que tener conocimiento de todos los campos en que se desarrolla el hospital. En tu hospital no es tener un cargo de la noche a la mañana. Y si tuvieras esa suerte, qué bien, capacítate mucho más cuando recibas el cargo. También tiene que ser líder. La jefa de enfermería es un líder, porque tiene que saber su población, conocer su recurso humano. Técnicas de enfermería, enfermera, y relacionarse con todas las autoridades superiores. Bien, entonces se toma de decisiones, pasión porque lo hace, porque me gusta, porque quiero y porque me he capacitado. No sentir en el aspecto monetario, el aspecto metálico. Tenemos ahí compartir éxitos y fracasos. No siempre decir yo, no, mi equipo, la profesión, las enfermeras.
siempre en plural, porque tienes que seguir ganando la empatía. Decir y hacer basados en principios y valores, tener los conocimientos. No solamente que lo hizo porque lo hizo, ese tiempo ya pasó. Cuando se le consideraba a la enfermera como una técnica de enfermería y salíamos, ¿no?, de las escuelas, que se hacía el estudio de 3 años, en el cual no éramos licenciadas. Éramos técnicas, tecnificadas. Actualmente no, por esta ley. Actualmente somos enfermeras, somos licenciadas. ¿Por qué? Fundamentamos todas nuestras funciones con teorías. Lo fundamentamos científicamente. Motivar, sí, a nuestro personal. Tenemos muchas formas de motivar a nuestro personal. En mi institución, por ejemplo, los que llegan puntualmente y nunca faltan, le damos 5 días de descanso. Soy la licenciada María Isabel Anchelía Ambrosio, docente de esta casa de estudio de la Universidad de Ciencias y Humanidades. El tema del liderazgo es muy importante ponerle énfasis en toda ocasión, porque con eso nosotros, las enfermeras, nos desarrollamos. ¿Nos desarrollamos por qué? Porque trabajamos en equipo y nosotros muchas veces somos responsables el tener un desarrollo positivo, porque nosotros nos relacionamos tanto con el personal profesional y no profesional, y al cuanto nosotros tenemos que tener mucha empatía por el bien de nuestros pacientes. El mensaje que daría para los estudiantes de enfermería es tener vocación, es querer la profesión, desarrollar la profesión, no con un lucro, sino como algo humanitario. Saludo y felicitaciones a este nuevo aniversario de la especialidad de la enfermería, Escuela de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Es una cosa tan linda, tan participativa sobre todo, porque aquí participamos autoridades y participamos docentes y el grupo de estudiantes. Me parece excelente y que deberíamos colaborar y participar continuamente, porque nosotros como líder tenemos que demostrar ante nuestra sociedad el cariño que tenemos a cada institución donde nosotros laboramos.